David, ¿puedo empezar la charla ya? ¿La quiere empezar, por favor? Adelante. Un momentico, mientras aquí ¿Listo? ¿Ya? Bueno, buenas noches a todos. Hoy quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico que está acá. Me falta nada más Pacho y otra gente que trabaja a mi lado, como los médicos, por el gran trabajo que se realizó con este equipo. Hoy demostró mucha jerarquía ante un buen rival, que hay que darle muchos méritos al profesor Juan Cruz Real, a todos los jugadores de Junior. Gran partido de ellos, pero yo creo que Nacional también demostró muchas cosas buenas. Entonces, yo creo que acá en adelante hay que seguir trabajando. No hemos ganado nada. Vamos a seguir luchando la final con el que nos toque. Y un agradecimiento muy especial a la hinchada, toda la hinchada de Nacional. Yo creo que sin esta hinchada, de todo Colombia, porque fue todo Colombia donde nos recibieron, nosotros no hubiéramos llegado a donde estamos. Yo, por ejemplo, en Bogotá, yo no podía dirigir el partido contra Millonarios, pero al otro día yo estaba muy enfermo, ¿cierto? Pero yo cuando salí al hotel y vi toda esa hinchada de Nacional, toda esa hinchada, con ese ánimo, con esa berraquera que tenían, yo me levanté también. Yo dije, no, me voy a levantar de acá, y me tocó dirigir el partido. No podía moverme mucho, pero con esa hinchada uno va hasta el final. Y hoy esa hinchada, ese estadio tan bonito, yo creo que uno le da alegría de estar acá en Nacional. A los jugadores, a todos estos jugadores que yo tengo ahora bajo mi mando, yo creo que hay que agradecerle mucho porque han mostrado categoría, han mostrado berraquera. Hay otro Nacional diferente. Hoy Junior se nos fue encima, pero ellos manejaron bien el partido, lo remontaron y lo pasaron por encima. Entonces, bueno, ahora la final, y espero que siga el apoyo de todos ustedes. Y vamos para adelante.